apu yaha wakuna, waka kalman suguka, waka putan auha yagu. Nako hualchal gununa kuna kusan, gannu pina tahamal yakanawu, gannu pina shunta yanahuchu. Nako hualchal gannu pinatsa ahwu. Kurkurkan, sasukaday, ganna kohachu wati. Yeskalaw, kuchwalaw sasu, watan wapakanak auho atu. Yeskalaw, kuchahatunok apiuhu trumun apiuhu. Yachutukunawut yamkang, sakan apiuhu. Apiuhu kisaka, chukuna yamkangkanok, patawala chiyugugugka gayo akumayo duput. Sasu, ganna kogutsatska kataka sakanka, wakatsaka gayo akumayo, yeskalo yuguchika. Sasu kan wapankashnutun sasu. Kuntulaban no puchal gayo akumayo. Sasu amaha, yeskala kuchawalcha katu ganyan kirna. Gayo akumayo kuchamtuya amkut. Apiuku trumu na piuku wakatahamal yaknamu wakasankan. Asauka yautacha. Sasu, gayo ayatskuhan ahukan. Kusan kushakshlu ahu, kusukal guzkan ahu, awa atusu. Guzkan atusu, awa ahu. Guzkan ahukan, awa atukan. Argentina tiene el octavo territorio más extenso del mundo, con paisajes imponentes, campos y animales, puertos, industrias y un recurso aún más importante, su pueblo. Pero Argentina es mucho más que la suma de sus recursos. Es un país que defiende su soberanía en puntos tan distantes como la Antártida o incluso fuera del planeta, a 36.000 kilómetros de distancia. Ahí están sus posiciones orbitales, donde puede colocar sus propios satélites para transmitir sus propias ideas en su propio idioma. Con el Premio Nobel de Química, Louis Deloitte, en 1970. Para poder contar su historia y la de sus grandes logros. Si se piensa en la distancia, una posición orbital es el punto más alto de la soberanía de un país. Pero si se piensa en lo que significa, es la expresión de independencia, desarrollo y futuro. Esta es la historia de cómo Argentina decidió preservar el punto más alto de su soberanía, con un satélite hecho por sus propios técnicos e ingenieros. Y ese camino era en una sola dirección. Hacia arriba. Decolar. Al inaugurar embarcarse provincia de Buenos Aires, la estación terrena de comunicaciones por satélite, nuestro país se incorpora a una nueva etapa mundial de las comunicaciones humanas. Estos aparatos eléctricos están destruyendo la ignorancia y el aislamiento.
Siempre me interesó el espacio, el universo. Desde chico leía bastantes libros, veía la serie Cosmos, pero jamás me imaginé estar trabajando en algo relacionado con el espacio. Cuando se crea ARSAT y me entero que el plan de Argentina era fabricar un satélite de comunicaciones en el país, me pareció una idea espectacular, pero también me pareció una idea muy difícil, casi imposible, y pensé que no se iba a poder. El primer encontronazo, de alguna manera, fue ese, tratar de traer a la Tierra una idea que era que la Argentina fabricaba satélites. La realidad es que nosotros teníamos bastantes dudas. Hace 25 años que hago este camino. Vine por primera vez a INVAP a estudiar con un grupo de compañeros. Y después INVAP me envió a Estados Unidos a hacer una maestría. O sea que yo estudié, me recibí y me desarrollé profesionalmente aquí en INVAP. Pampeana, de La Pampa, ahí está mi patria. Empecé a trabajar en ARSAT 1 aproximadamente en el 2007. Cuando yo me enteré que la empresa ARSAT quería hacer un satélite y que ya estaba el contrato firmado acá con INVAP, yo pedí ir a trabajar a ese proyecto. Primero porque era algo nuevo y segundo porque conocía a este grupo de gente, a los técnicos que trabajaban en ARSAT, y tenían el mismo empuje y las mismas ganas que veíamos de este lado. El ARSAT-1, el primer satélite geoestacionario argentino, comenzó a diseñarse en el 2007 y 3 años después empezó su construcción. Tuvo que realizarse en apenas 7 años. Esa carrera contra el tiempo fue consecuencia de políticas implementadas en la década de los 90 que pusieron en riesgo la soberanía espacial. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Otro tema crucial en el que no cederemos ni un ápice es en el de la reestructuración y privatización de empresas. Cada gobierno tiene una política distinta, pero el territorio es el mismo. Esta es la Argentina. Desde arriba es sencillo reconocer sus límites y su geografía. Pero su soberanía no está solo en la superficie, también está en el espacio. La Tierra se mueve todo el tiempo. Gira sobre sí misma y alrededor del Sol. Una estrella más entre millones que giran dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Al mirar al cielo, no se percibe ese movimiento, pero sí el espacio infinito, donde están las estrellas y los satélites. Un satélite es un cuerpo que gira alrededor de un planeta. Ese recorrido se llama órbita. La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Pero también están los satélites creados por el hombre. Por ejemplo, los satélites de telecomunicaciones, que reciben una señal, la amplifican y la retransmiten. A
Hay muchas alturas en las que un satélite puede orbitar nuestro planeta. Pero hay una sola donde acompaña el movimiento natural de la Tierra. Eso pasa sobre el Ecuador, a 36.000 kilómetros de nuestro planeta. En ese lugar, los satélites de telecomunicaciones orbitan geoestacionariamente. Por eso, vistos desde la Tierra, parece que estuvieran fijos en un punto del espacio. Para evitar que las señales se superpongan, la Unión Internacional de Telecomunicaciones dispone que los satélites estén separados unos de otros. Esto evita interferencias, pero limita la cantidad de posiciones. Por eso son tan deseadas. A la Argentina le otorgaron las posiciones 72 y 81 oeste. Pero al igual que otros países, si no las utiliza, las pierde. La gente que integró ARSAT venía de la escuela de la operación. Sabíamos muy bien qué era operar un satélite y cuáles eran los fines comerciales que se debían perseguir con un satélite. La empresa Nahuesat, para la que yo trabajaba, hizo 6 veces el ejercicio de comprar un satélite, pero nunca lo terminó comprando. Ese fracaso hizo que nosotros, los técnicos, pudiéramos aprender cómo eran todas las plataformas satelitales comerciales disponibles en ese momento. Y eso nos permitió también acumular conocimiento para saber cómo especificar al ARSAT-1. Todo esto empieza porque el cliente, que en este caso es ARSAT, escribió requerimientos, más de 1.500. No es únicamente quiero un satélite geoestacionario. En el país había capacidad para operar y especificar un satélite de telecomunicaciones geoestacionario, y también había capacidad para fabricar y diseñar satélites de órbita baja de observación de la Tierra. El gran desafío fue tener la visión de unir esas partes, y además había que tener coraje por la complejidad que tienen asociada. ARSAT e INVAP son 2 empresas estatales claves en el desarrollo tecnológico nacional. El objetivo de ARSAT es ocupar y defender las posiciones orbitales asignadas a la Argentina. El INVAP, desde hace 40 años, diseña y provee reactores nucleares para Argentina y otros países del mundo. Y desde hace 25 años, por pedido de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, fabrica satélites de observación de la Tierra. El más importante de esos satélites fue el SAC-T. Su construcción significó un gran avance. Los anteriores satélites pesaban menos de 500 kilos. El SAC-T, 3 veces más que su antecesor. Pero el ARSAT-1 es el más ambicioso de todos los proyectos realizados por el Estado Nacional y la industria satelital argentina. Pesa más de 2.000 kilos, orbita a una distancia 30 veces mayor que la de su antecesor, sin la protección de la atmósfera terrestre. Y su vida útil es 3 veces más larga. En el mundo hay muy pocos países que fabrican satélites geoestacionarios. Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Francia, Japón, India e Israel. Con la construcción del ARSAT-1, Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica que forma parte de este grupo. Cuando los ingenieros empezaron el diseño del ARSAT-1, tenían un gran desafío. Pensar un satélite geoestacionario de telecomunicaciones, algo que no se había hecho nunca en el país. Hasta el 2010 se trabajó en el diseño preliminar de la plataforma y en el diseño específico para poder empezar a fabricar partes y después integrarlas. Poco a poco se va cristalizando un diseño, una arquitectura, y eso después pasa a planos. Y uno, cuando ya tiene el plano, ya puede visualizar, por lo menos en un dibujo, cómo va a quedar el satélite y cómo es cada una de sus piezas. Y cuando uno ve fabricado eso, digamos, en las plantas que nosotros tenemos acá en Bariloche, bueno, es como un primer entusiasmo, digamos, de decir, bueno, empieza a ser realidad, ¿no? Fue muy fuerte
el primer contacto con las primeras partes del satélite, te pega, digamos, te pega pensar que eso ya va a ser parte del satélite, que no es un papel. El ARSAT-1 deberá funcionar durante 15 años sin fallar ni una sola vez y transmitir sin interrupciones. Para eso los ingenieros idearon dos paneles desplegables que al llegar a su posición orbital pueden capturar y utilizar la energía de los rayos del Sol. Su antena de comunicaciones, que mide menos que un auto, recibe señales a 36.000 kilómetros. El satélite tiene dos grandes partes. La primera es una plataforma que permite que el ARSAT viaje y se mantenga funcionando en el espacio. Incluye dos grandes tanques, uno de combustible y otro de oxidante. La segunda parte es el módulo de comunicaciones, los equipos que permiten recibir, amplificar y reenviar las señales provenientes de la Tierra. En el espacio no hay atmósfera, por lo que las variaciones de temperatura son mucho más extremas que en la Tierra. El lado del satélite que recibe los rayos del Sol puede llegar a los 100 grados centígrados, el opuesto a los 150 grados bajo cero. Pero además, el funcionamiento del satélite eleva su temperatura interna. Por eso los paneles laterales del ARSAT-1 están atravesados por un sistema de caloductos que distribuyen el calor y lo liberan al exterior. La construcción es más conflictiva que el diseño porque aparecen problemas de manufactura, problemas de ensamble normales en la construcción de cualquier satélite. Los primeros paneles se despegaban. Nuestros consultores internacionales nos dijeron que eran muy difíciles de hacer y que podíamos tener problemas. Y tenían razón. Era una falla bastante crítica, fue la primera gran no conformidad, porque había que decidir si teníamos que refabricar estos paneles con un impacto en cronograma de más de 7 meses o si podíamos utilizar estos paneles que tenían problemas de adhesión, se despegaban. Enfrentar este problema podía llevar a lo que nadie quería: retrasar el cronograma. Hay un balance de riesgo permanente en donde uno trata de mantener el riesgo al mínimo, pero cero nunca es, con lo cual las decisiones se toman optimizando todas las variables y, por supuesto, minimizando los riesgos. ¿Qué ocurría si usábamos esos paneles y se despegaban cuando estábamos en órbita? Perdíamos toda la misión. Hay
Aeroespatiale de Francia ha entregado el primer satélite de la serie Nahuel para servicios de televisión, teléfonos y comunicaciones comerciales o empresariales. Operado por la sociedad Nahuelsat de la Argentina, constituida por Aeroespatiale de Francia, Alenia de Italia y Daimler-Benz de Alemania, entre otros grupos empresariales. Desde el 93, las posiciones orbitales asignadas a la Argentina las explotó Nahuelsat, una empresa de capitales extranjeros que había ganado la licitación justamente para eso, para ocupar las posiciones asignadas a la República Argentina. 10 años antes del inicio de la fabricación del ARSAT-1, Argentina decidió ocupar una de las posiciones orbitales asignadas, la 72 Oeste. Pero no lo hizo con un satélite propio, sino privado, el Nahuel 1. El satélite Nahuel 1 va a ocupar posiciones orbitales argentinas. La Argentina ya tiene su primer satélite de comunicaciones privado en órbita, Nahuel 1, ubicado a 36.000 kilómetros de altura sobre la Tierra. En los años siguientes al lanzamiento del Nahuel 1, Argentina atravesó una grave crisis social y económica. Todos los días de mi vida. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Las cenizas del Estado solo servían para reprimir a los ciudadanos. Uno de cada 4 argentinos no tenía trabajo y cerca de la mitad estaba por debajo de la línea de pobreza. Muchos profesionales y técnicos se iban del país. Como una consecuencia más de las políticas de ajuste y privatizaciones, el satélite Nahuel 1 que ocupaba la posición 72 Oeste comenzó a fallar. El Nahuel 1 comenzó a tener problemas en el sistema de propulsión. Tuvimos que ir al proveedor a preguntarle cómo hacer para operarlo con los pocos propulsores que nos quedaban. La respuesta fue, ya nosotros no tenemos más nada para hacer, no podemos darles ayuda. Pero además, luego de 6 años, Nahuelsat tampoco había ocupado la posición 81 Oeste. Por este incumplimiento, Argentina corría riesgo de perderla en manos de otros países que la reclamaban. Los países tienen asignadas sus posiciones orbitales, pero tienen vencimiento. Si no utiliza su posición, la pierde y le va al país que sigue en orden de prioridad con el pedido de usar esa posición orbital. Nahuelsat estaba incumpliendo con su obligación de ocupar las posiciones orbitales argentinas, entonces puso en riesgo estas posiciones que podían perderse. La 72 con el satélite Nahuel 1 porque no se iba a reemplazar y la 81 grados oeste porque no estaba fabricándose ningún satélite para ocuparla. Había un plazo para ocupar esa posición orbital y Nahuelsat no lo había hecho en tiempo y forma, ni siquiera había puesto algo como para mantener esa posición en forma temporaria. Yo pienso que ese ejercicio que se hizo 6 veces para comprar un satélite para ocupar la posición 81 y que nunca tuvo éxito, nunca se compró ningún satélite, era porque en realidad no se quería comprar un satélite. No le encuentro otra explicación. La verdad es que no podíamos ver lo que venía después de Nahuel 1. No veíamos un plan, 81 no se ocupaba. Yo particularmente busqué horizontes fuera de la Argentina, en el área satelital. Claramente todos podíamos perder el trabajo. La presencia o la ausencia del Estado constituye toda una actitud política. En el año 2004, el gobierno de Néstor Kirchner decidió cambiar la política satelital para defender la soberanía argentina en el espacio. Rescindió el contrato que tenía con Nahuelsat y envió un proyecto de ley para la creación de una nueva empresa estatal. El elemento ordenador es la voluntad de Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, de desarrollar la industria de comunicaciones satelitales en la Argentina. Por eso nosotros hoy sometemos a la consideración de los senadores la creación de ARSAT. Urge la aprobación de este proyecto de ley por cuanto en octubre vence el plazo que tiene la República Argentina para el uso de la posición Néstor Vitral 81.
Estamos votando. Aprobado entonces, pasa a consideración de la Honorable Cámara de Diputados. A pesar de recibir 18 votos en contra en el Senado y de no ser apoyada por varios bloques opositores en la Cámara de Diputados, en 2006 el Congreso aprobó la creación de ARSAT, una empresa hecha para defender las posiciones orbitales argentinas. El objetivo era diseñar y construir dos satélites, el ARSAT-1 para ocupar la posición orbital 72 oeste y el ARSAT-2 para colocarlo en la posición 81 oeste. De a poco, mientras iba avanzando la oferta de quedarse en ARSAT para desarrollar un proyecto que aparentemente iba a tener mucha continuidad, cambié la ficha y me quedé acá. Muchos de esos profesionales que ante la nueva perspectiva decidieron quedarse en el país estaban frente al primer desafío en la construcción del satélite. Resolver el problema de los paneles que contienen los caloductos. Y debían hacerlo rápido. Para eso buscaron evidencias y analizaron las posibles causas. Luego se concentraron en cada una hasta detectar y acorralar esa falla, que una vez eliminada, haría desaparecer el problema. El proceso de construcción tenía que ser modificado. Los paneles debían ser refabricados, lo que generaba un retraso en el cronograma. Los nuevos paneles ya no se despegaban. Caloductos en el 2011 es una reprogramación del proyecto. Esta primer no conformidad nos ayudó a adquirir metodología de trabajo y después resolver todas las no conformidades con la misma metodología. Entonces uno trata de balancear, digamos, la resolución técnica que tiene que ser efectiva y eficaz con poder recuperar el cronograma. Y eso se hace, con más trabajo. Las cosas no salen bien. Siempre hay problemas y siempre hay que solucionarlos. Y esa es la clave del éxito. Mientras tanto, tenemos que hablar de la capa de ceniza volcánica proveniente de un volcán chileno, el Puyehue, que ha dejado paralizado los aeropuertos. Por lo menos en San Carlos de Bariloche no va a haber vuelos hasta el 21 de este mes. Esta mañana el gobierno había aumentado la alerta de amarilla a roja, medida preventiva que afectaba a unas 600 personas en las localidades cercanas al macizo y al complejo volcánico. Esta medida podría proceder a... Terrible, terrible, terrible. La explosión del volcán para nosotros fue terrible. Primero como ciudad, quedamos completamente aislados. Y después como institución de alta tecnología, nosotros tenemos que vestirnos de una manera especial para venir a trabajar. Imagínense que la ceniza volcánica es altamente corrosiva. La erupción del volcán puso en riesgo toda la operación de INVAP en los cuartos limpios, ¿no? Son cuartos especiales acondicionados para que no haya ningún tipo de partícula que pueda pegarse a ninguna superficie del satélite. Y era una época muy efervescente del proyecto, donde teníamos que tener reuniones, digamos, con proveedores o mismo con ARSAT. El propósito ya estaba coordinado para que lleguen todos. Tuvimos que reemplazar esas reuniones frecuentes cara a cara con sistema de videoconferencia para poder garantizar la fluidez de las discusiones. Si bien es una barrera la televisión o la videoconferencia, pero permite mucho más fluidez en las discusiones y en las tomas de decisiones. En función de eso, Juan, ¿coordinaría? ¿Con quién coordinaría de tu lado, Ana? Se cortaron todos los vuelos de Buenos Aires a Bariloche por bastante tiempo, meses. Un día en junio donde no pudimos viajar más. Y la posibilidad nuestra de viajar frecuentemente a Bariloche se cortó de plano. El ARSAT-1, el primer satélite de comunicaciones argentino, es parte de una saga que empezó en 1945 en la imaginación del escritor de ciencia ficción Arthur Clarke y continuó en plena Guerra Fría. En 1957,
los soviéticos construyeron el Sputnik. Fue la primera vez que se recibieron en la Tierra señales radioeléctricas transmitidas por un satélite. A partir de ahí, se inició una vertiginosa carrera entre las naciones. Los estadounidenses tardaron 7 años más en poner en órbita su primer satélite de telecomunicaciones, el SINCOM-2. En Argentina, el desarrollo aeroespacial se produjo a la par del avance de la industria nacional. Jornada consagratoria para las alas argentinas, en un acto que cuenta con la presencia del presidente de la República, su señora esposa, ministros y secretarios de Estado, lleva a cabo la presentación del Pulqui, primer caza interceptor de propulsión a reacción íntegramente diseñado en nuestro país. El presidente de la República observa... Su diseño y construcción transformó a la Argentina en el octavo país en el mundo en fabricar un avión de propulsión a chorro. Levanta vuelo. Un sueño argentino se ha cumplido. Todos conocen a la perra Laika enviada por los rusos al espacio, pero casi nadie sabe que en 1969, científicos de la Universidad de Tucumán lanzaron un cohete tripulado por un mono llamado Juan, que alcanzó los 70 kilómetros de altura. Juancito, un mono caí, originario de la provincia de Salta, protagoniza uno de los lanzamientos con cohetes experimentales realizado en la base de Chamical, La Rioja. Con este operativo, la Argentina se coloca a la cabeza de América Latina en materia de cohetería y figura entre los 10 países del mundo más avanzados en este tipo de experiencia. Finalmente, los aeropuertos se reabrieron. El equipo de ARSAT pudo viajar entonces hacia el sur para trabajar codo a codo con los especialistas de INVAP. Trabajo en equipo es fundamental para hacer este tipo de proyectos. Trabajan alrededor de unas 600 personas para diseñar, fabricar, integrar, ensayar un satélite. No hay otra forma de hacer un proyecto de estas características que trabajando en grupo. La clave de esto, bueno, es poder coordinar, digamos, las tareas técnicas que son... están pautadas, digamos, que son precisas, que se sabe qué es lo que hay que hacer, con la actividad humana. Pero esto de poder encontrarnos todos desde distintos lugares con un mismo objetivo, lo hizo más fácil. Donde se comparte, ya hay solución. Nosotros trabajamos en equipo. Por supuesto que trabajamos en equipo, somos 600 personas. Desde mi punto de vista, el equipo que formamos nosotros fue más allá de la cosa técnica. Una vez construida la plataforma y el módulo de comunicación por separado, llegaba el momento de realizar la maniobra de acoplamiento. Es una operación muy riesgosa, digamos, porque hay que enhebrar, digamos, el módulo de comunicaciones sobre la estructura primaria. Es una tarea lenta que se hace con mucho cuidado. El equipo estaba absolutamente concentrado en la tarea. Era el primer acoplamiento de un satélite de telecomunicaciones que se realizaba en Latinoamérica.
Las maniobras de acoplamiento terminaron sin sobresaltos. El ARSAT-1 empezaba a tomar forma. El satélite está posicionado en una órbita desde donde puede recibir y enviar señales a un tercio de la Tierra. Tener un satélite propio otorga a los argentinos la independencia en el manejo de sus comunicaciones, en emergencias como conflictos internacionales, guerras y desastres naturales. Hay lugares en el país a donde no llegan los cables ni la fibra óptica. Pero la antena del ARSAT-1 cubre todo el territorio argentino, incluida la Antártida y las Islas Malvinas. Esta señal permite el acceso a la televisión e internet a todas las regiones del país, incluyéndolas y acercándolas. El viaje de una señal es imperceptible, pero se puede entender su recorrido al ver un espectáculo deportivo. Señoras y señores, aquí está el Cereice. Viajando por cada barrio, por cada pueblo, por cada ciudad. En un partido de fútbol, un móvil sube la señal desde la cancha al satélite. El satélite reenvía esa señal a la TV pública, que la recibe, la coloca dentro de su señal y la manda hasta el centro de control de ARSAT en Benavides. Desde allí, esta se sube nuevamente al ARSAT-1, que la amplifica y la retransmite a todo el país. Todo eso en unos pocos segundos. Argentino, hasta el alma, argentino, sí señor, Agüero. Conseguir una póliza para un auto o una casa es algo sencillo. Basta con hacer un llamado o realizar una visita a la compañía. Pero asegurar un satélite es mucho más complejo. Y no solo por su valor, sino también porque hay que contar con el seguro antes de que esté terminado. ARSAT había convocado a distintos reaseguradores a través de el broker de seguros que había seleccionado para presentar el proyecto ARSAT bastante antes de que fuera conocido en el mercado. De cada 25 satélites construidos en el mundo, fallan 2. Por supuesto que las aseguradoras conocen estos números y los costos a los que se enfrentan. Por eso, asegurar al ARSAT-1 fue una tarea difícil. Los primeros aseguradores que venían y te escuchaban, ¿no? Y todos te miraban con cara de, bueno, sí, otro más que viene y un país que no conoce nadie, digamos, una empresa que no conoce nadie. Bueno, vení, contame dentro de 4 años cuando lo termine, o 5, a ver cómo te fue. En la etapa final de su construcción, cualquier satélite debe atravesar 3 grandes pruebas ambientales que simulan las condiciones del lanzamiento y el espacio. El proceso tiene un doble objetivo: comprobar su correcto funcionamiento y demostrárselo a las aseguradoras. Antes del ARSAT-1, todos los satélites desarrollados en Argentina por INFAP habían sido probados en Brasil. Las características técnicas del satélite de telecomunicaciones hacía que determinados ensayos no pudieran ser posibles en Brasil, con lo cual había que ir a Europa o en Estados Unidos. Eso implicaba mover todo el satélite, lo cual sumaba riesgo y tiempo a todo el proyecto. El Estado Nacional toma la decisión de crear una facilidad de ensayos de alta tecnología aquí en Bariloche, al lado de INVAP, con el objetivo de poder ensayar este tipo de satélites. Tenemos nuestro propio banco de pruebas.
que hoy estamos inaugurando y que, por eso digo, que hoy estamos inaugurando aquí es soberanía, además de alta tecnología. El CEATSA es un centro de ensayos de alta tecnología. Está equipado con todo lo que se necesita para hacer las pruebas, sin las cuales no se puede lanzar un satélite. Si fuera solamente un satélite y lo ensayamos afuera, nadie lo va a dudar. Pero la realidad es que acá se pensó en una política de Estado del desarrollo de la tecnología satelital en el futuro. En el CEATSA, además de trabajos para la industria satelital, se hacen ensayos para la industria automotriz, la aeronáutica y la nuclear. Los ingenieros y científicos tenían que analizar todo lo que podía fallar a través de tres grandes pruebas ambientales: una térmica, una acústica y una última de vibración. Si el ERSAT-1 no lograba atravesarlas, no podía ser lanzado. Al sonar la señal de largada, las pruebas ya no podían detenerse. A partir de ese momento, el equipo tenía que trabajar 24 horas por día. La primera fue la prueba térmica. Luego de generarse vacío en la cámara, se utilizó nitrógeno líquido para llevar de golpe la temperatura a menos 170 grados y después subirla a 150 grados. La idea era generar el frío y el calor que iba a recibir el satélite sin la protección de la atmósfera y comprobar que aún así todo funcionaba de manera normal. El ARSAT-1 resistió perfectamente. Pero también el sonido del despegue podía dañarlo. Por eso, en la segunda prueba, se le aplicó una intensa presión sonora, similar a la producida por el cohete lanzador. La potencia utilizada era casi tres veces la que se escucha en un recital en un estadio de fútbol. La prueba fue un éxito, pero el equipo estaba exhausto. Era el momento del último ensayo. Un sistema haría vibrar al ARSAT-1 igual que el cohete que lo iba a llevar al espacio. Los ensayos terminaron sin problemas y se consiguió asegurar al ARSAT-1. Ahí aplaudimos a morir. Hicimos un gran festejo porque la realidad es que el satélite había sido integrado, había pasado los ensayos ambientales, que es, va a durar los 15 años y lo voy a poder lanzar con el lanzador que elegí. Era un paso muy importante para lanzarlo hacia su destino final, la posición orbital 72 oeste.
Para su lanzamiento, el ARSAT-1 tenía que ser llevado hasta la Guayana Francesa, donde un cohete lo iba a dejar en una órbita elíptica a 250 kilómetros sobre el nivel del mar. A partir de ese momento, toda la operación quedaba a cargo de la Argentina y en las manos del equipo de ARSAT, que desde la estación terrena de Benavides tenía que determinar rápidamente la localización del satélite para conducirlo hacia la posición orbital asignada. No podían cometerse errores. Los ingenieros podían realizar solo 5 maniobras con el motor principal para colocar el satélite en su destino final. Una órbita circular a 36.000 kilómetros de nuestro planeta. Una distancia 3 veces mayor que el diámetro de la Tierra, en un viaje con una duración de 10 días, para el que había que utilizar el 80% del total del combustible. El 20% de combustible restante tiene que ser usado a lo largo de los 15 años en los que el satélite está en órbita para realizar las maniobras de reubicación. Por eso, si las maniobras de posicionamiento no sucedían como habían sido previstas y se utilizaba más combustible del programado, la vida útil del ARSAT-1 podía reducirse drásticamente. En el espacio, la fuerza de gravedad de la Luna, las tormentas solares y los electromagnetismos pueden modificar levemente la posición y dirección de su antena. Y si la antena del ARSAT-1 no está en la posición exacta, no puede dar el servicio para el que fue construido. Para construir el ARSAT-1, el Estado Nacional invirtió 270 millones de dólares. Pero desde que el satélite argentino está en órbita, bancos, empresas de internet, canales de noticias y señales de TV privadas le pagan al Estado 40 millones de dólares al año para utilizar sus servicios. Es decir, que en los primeros 7 años habrá recuperado una inversión. Y como la vida útil del satélite será de 15 años, el ARSAT-1 generará grandes utilidades para el país. A su vez, el proceso de construcción del satélite sirvió para que muchos técnicos e ingenieros que antes no encontraban dónde poner en práctica los conocimientos adquiridos en años de estudio pudieran trabajar al servicio de un proyecto que ayuda a reducir la brecha digital y así ganar experiencia para enfrentar los desafíos por venir sin importar cuán grandes e imposibles parezcan. El ARSAT-1 estaba terminado y listo para ser lanzado. Salía de la sala limpia para emprender su viaje hacia la Guayana Francesa y ocupar luego la posición 72 oeste. El ARSAT-2, que estaba en etapa de construcción, ahora ocupa la posición 81 oeste y así ambas posiciones están resguardadas por satélites fabricados en el país.
La base espacial para realizar el lanzamiento está ubicada cerca del Ecuador. Esto permitía que el viaje del satélite hacia su órbita geoestacionaria fuera lo más corto posible y, por lo tanto, se ahorrara mucho combustible. This is the Jupiter Control Center. It's like a big airport where we have launchers taking off, not planes, but launchers. And with that launcher, we're going to put the ARSAT from Argentina into orbit. Arranca el día, digamos, prendiendo el satélite por última vez. A partir de ahora, el satélite queda encendido para siempre. ARSAT-1 will provide a wide range of communication services from its orbital spot at 71.8 degrees. It is also the first GEOCOMSAT designed and manufactured in Argentina. Un día histórico para la Argentina, el lanzamiento del primer satélite geoestacionario fabricado íntegramente en nuestro país. Anoche cantamos el himno en el hotel, no sé si lo escucharon. Así que, bueno, concentrados como un partido de fútbol, pero todos contentos por ahora y expectantes de ver qué va a pasar la tarde. De Deo. Arrêtez des comptes suite à un rouge météo. Que tout le moyen reste prêt pour la reprise de la chronologie. H0 moins 7 minutes en cas de retour au vert des conditions météo. La ventana de lanzamiento duraba 50 minutos. Si las condiciones meteorológicas no mejoraban en ese lapso, el cohete no podía despegar. De Deo. Retour au vert du satellite Intelsat 30 DLA 1. Attention pour la reprise du temps des comptes. Attention pour le décompte final. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage UAV, décollage.
l'installation du satellite Arsat 1. Científicos, a todos los técnicos, las técnicas, las científicas, parecía una utopía, parecía cosa de locos. Y sí, a lo mejor era un poco cosa de locos en aquel 2006, donde recién empezábamos a despegar de una de las crisis más fenomenales que haya atravesado nuestro país y nuestra historia. Lo importante es saber, argentinos, lo que somos capaces de hacer y lo que estamos haciendo, no solamente con palabras, sino con realidades. Y entonces es, sí, una conquista de todos los argentinos. No fue magia. La comunicación es esencial para la vida. Es lo que nos acerca y nos iguala. Lo que nos mantiene unidos. Para recibir señales y enviarlas a cualquier lugar de la Argentina, está el ARSAT 1. Es el punto más alto de nuestro país. Es el primero y costó un esfuerzo de años, pero es real. Y lo llamamos primero porque detrás vienen otros. Un satélite privado apunta donde les conviene a sus dueños, pero los dueños del ARSAT 1 somos todos. Apunta a toda la Argentina, desde Jujuy hasta las Islas Malvinas y la Antártida. Es el que posibilita contar nuestra historia en nuestro idioma. Recibir señales y devolverlas es lo que nos mantiene unidos a lo largo de toda la vida. Recibir y enviar a través de las costas, a través de las montañas, de las llanuras y los puentes, de las mesetas y los pueblos, en el punto más austral del mundo. No se trata solamente de tener satélites propios. Se trata de haber demostrado que cuando la decisión se une a la capacidad de los hombres se colocan a la altura de las estrellas. Y en esas alturas, no hay límites para los argentinos. Gustan kushakshlo ahu, gusukal gutskan ahu, awa agus, gutskan adusu, awa ahu, gutskan ahu kan, awa atukan.